¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos aquí a un gameplay más en Candy Mountain Massacre Revenge. Y bueno, este es un juego creado por Adult Swim Games. Son los creadores de Pollo Robot, para los que conozcan. Y bueno, es un juego bastante entretenido, solamente que me da un bastante lag, no sé por qué. Como yo creo que como es un juego que no tiene la actualización para Unity, es por eso mismo que me da lag. Así que vamos a tener bastante, bastante lag ahorita que estamos grabando. Pero espero que les guste, es un juego en 3D, es un juego bastante extraño entre dulces, hermosos y bonitas montañas. Ok, permítanme, creo que mi mouse... Ok, está sucio. Hermosas montañas, hermosos campos, hermoso todo. Y la verdad es que los asesinatos aquí son extremos. Tenemos este personaje. Podemos escoger. Oh, shit. Escogí esa. No pudimos ver los demás. Bueno, ahorita que me maten, les muestro, ¿vale? Le voy a poner en AC porque los demás, híjole, que... De por sí en AC es complicado para mí, ¿no? Es complicado para mí. Y más por el santo lag que nos da, ¿vale? Está cargando muy lento. Bueno, pues a ver, vamos a esperar entonces. Como pueden ver, ahí hay una pinche tortuga. Conejo o conejo tortuga, no sé qué pedo sea, ¿sí? Y hay unos pequeños duendecillos, mis hermanos, que les vamos a volar la cabeza en mil pedazos. Lo más cagado de esto es el tipo de sangre que le sale a los duendecillos. Me gusta mucho la sniper, lo malo es que no tiene muchas balas. O sea, si fallas una bala es desperdicio, si fallas dos eres un pendejo, así tal cual, ¿no? Pero bueno, ustedes que tengan unas computadoras bastante chonchas, por así decirlo, bastante buenas, no se les debe de laguear nada, ¿no? Hay actualizaciones de Unity gratuitas y hay otras que son pagadas para que no se te trabe absolutamente nada. Y también puedes comprar Unity para hacer tu propio videojuego de este tipo o del tipo que tú quieras. Realmente hay muchos muy diferentes y están bastante, bastante buenos, ¿no? La verdad, he jugado bastantes de Unity y, híjole, que parece que son de Xbox, se los juro, de Xbox 360. Y son bastante buenos, ¿no? Pero bueno, a ver, ya está cargando. ¡Órale! ¡Rápido! ¡Rápida! Bueno, ahorita que comencemos, les muestro las armas que tenemos. Son exageradas, ¿vale? Ok, aquí dice, para moverse, esta madre es metra. Sí, bla, 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 bla. Shift. Ok, esto es para ver a tu personaje, ¿no? Si no te acostumbras. Oh, pero ¿qué creen? No voy a poder cambiar de arma. Se me olvidaba que necesitaba la bolita del mouse y no la tengo en este. Oh, shit. Sí, es que es el melee. Shot, zoom. Ok, con este es el zoom. Hay que rescatar unas pinches como tipo de pastelitos que andan por ahí muy extraños. Oh, fuck. ¿Lo puedo comprar con esta? A huevo. Ok, esta es escopeta. Esta es este... Como... ¿Cómo decirle? Como entre bazooka y granadas, la sniper, mi favorita, miren, son esos los que tenemos que rescatar. Esta madre es como un pinche mazototote. ¿Ven? Del tipo Halo, no sé. Ok, déjenme poner esta madre. 4, 5, y serían todas, ok. Vamos a utilizar la sniper porque es una pasadez, ¿no? Ahorita va a salir una pinche sniper. Super bonita, super linda, super todo, ¿no? ¿Saben qué es lo más cagado de este pedo? La sangre que le sale a los manos. Son duendes, no mames, ¿cómo los bajan? Hijos de puta. Pero ¡get over here, ya slut! ¡Get over here, ya slut! Okay. Y ven. Como pueden ver, es como entre confeti y chicles. Ahí viene este pase. Avientan galletitas. Headshot. Headshot. ¿Con qué recargaba? No sé con cuál recargaba. Ok, aguanten. No sé si vienen más. La jugabilidad está bastante torpe de este juego, para serles sincero. Pero pues peor es nada, ¿no? Me voy haciendo así porque no recuerdo bien cómo estaba este pedo. Ok, por ahí salían. Yo recuerdo.
no sé, más bien como que le pusieron mucho flush. ¿Cómo se llama? No. Ok, esa es vida y munición, pero por ahí hay un puto que siempre me acuerdo que me la aplicaba el cabroncete. Ven, ahí viene. ¡Ajá! Checkpoint. Get over here, you slut. Okay, esos que se escuchan están arriba. Ajá. Los escucho, pero bueno, están allá arriba. Ajá. Allá. Qué bonito. Lo que más te gustó de este juego, el efecto de la bala que le dan, cómo le das. Se me hace bien estilo... No se ven los X-Ray, pero está bastante, bastante padre, ¿no? Qué cagado cómo bailan. See you in hell, sugar. What? ¿A poco sí le di? Headshot. Get me out of my misery. Ammo. Ahorita voy a dejar que me maten para que podamos ver los demás personajes, ¿qué les parece? Oh, I can't feel my frosting. Vale, aquí salen un chingo. Órale, putos, ¿dónde están todos? What? Yo creo que aquí salían. Help me, please. Tenemos algo de la... my sprinkles. Bueno, no algo, tenemos un chingo de la... A ver si me avienta este pedo. Ok, nada. Se me hace raro. Yo recuerdo que aquí te aventabas y morías. Ok, vamos a ver. Escopetona. No, esto no parece una escopeta, güey. ¿Quién se le había ocurrido esta pinche madre de escopeta? Y otro pastel, pero me vale pito. Yo creo que me maten, fuck. Hay unos pinches conejos que cambian. Cuando te ven, corren, pero súper rápido. Y andan por aquí, miren. Get over here, you slut! Get over here! Ah, galletazo, I'm dead! Ahí está. O sea, ¿qué pedo con eso? No entiendo. Está súper raro. Ok, déjenme salir. Ok, creo que eso era más fácil. ¡Vamos! Tenemos al Playful, que es como que muy bonito y todo. Nada más que están muy deformes las piernas que le hicieron. Parecen de hombre. Son como transvestis. Porque es como muy sensual, se le ven los calzones a esa. Ok, tenemos esta que son como las Warrior. Está chida. Y esta no sé qué pedo. Exterminator, no mames. Y todas son niñas muy sensuales, como pueden ver, según para quien lo quiera ver así, ah, porque... Y estos son los niveles. Para serles sincero, no, jamás he pasado el primer nivel. He llegado más o menos a la mitad. Es que llegan estos conejos, empiezan a escuchar, como vieron hace rato, boing, boing, boing. Y de repente, boing, 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 boing. Y que empiezan a brincar, pero súper extremadamente rápido. Es una exageración de lo que hacen, ¿no? Bueno, vamos a probar las otras armas para que también... Muérete, estúpides. What? ¿Soy yo? ¿O nada más tengo unas armas? Ok, ahí está ya. Como que se había trabado. What? Estoy tocando el agua, ¿escuchan? Qué raro. Ok, vamos a probar. Muy bien, esa es la metra. A mi parecer ya hemos probado esta. Vamos a probar esta. A ver, I have a family. Misil. Ok, falló. You like that? Vamos a darle por ahí. You like that? Y bueno, eso es lo que hace bien el galletazo. Vamos a ver si nos da. Por lo menos. No, no llegó.
Y bueno, vamos a probar el machito. Get over here, you slut. Para aquí, para que podamos ver, ¿no? I'm maniacally delicious. Y aparte, you bloody whore. Okay, eso es double kill. Doble kill, aparte de todo, ¿no? Get over here, you slut. You hit my spring. Get her. Get over here. Good. Multi kill. ¿Qué pedo? Ajá. ¿Neta los maté a todos? Sí, estuvo muy raro. Ajá. Get over here, you slut. Okay, vamos a ponerlo otra vez así, a ver. Get over here, you slut. Headshot. Hasta aparte el güey que traduce. You like that? Si lo volé, vale. Si lo volé. Siguen habiendo güeyes por ahí demás. Headshot. You like that? Puedo matar a esos también. Y de hecho, si hay dos juntos de los gnomos, have a los cookie. Puedo volar la chompa. Uno. You like that? Ok, aquí son dos. Headshot. ¿Cómo se escucha el dinerito? Double kill. Allá veo otro. Raro, pero también Headshot. Yo sí se los recomiendo mucho que lo jueguen. Bueno, ahí en el título del video viene lo que sería el nombre. Headshot. Matando a mis hermanos malignos, ¿no? Y miren, hasta por allá hay otro, güey. Oh, miren, aquí hay uno. Ese tipo de animación que va recorriendo todo el mapa. Headshot. No, esto me fascina. Vamos a ver si le damos al de hasta allá. Con la animación, esperemos. Tiene que ser bien. Pocket, no. Oh, oh, me quedé sin munición. Me quedé sin munición. Pero pues bueno. Vamos a ver si llegamos para allá con esta madre. Debí de haber matado primero a los que estaban por aquí como esos. ¡Ajá! ¡Take it! ¡Rest in pieces! ¡Headshot! ¡Oh, una ametralladora! ¡Qué estupidez! Es que eso es lo malo de esto, creo que... ¡Help me, please! ¡I'll never be sweet again! Y para el siguiente checkpoint pues falta mucho. Igual saben que yo creo que hasta aquí dejamos este video. Vamos a ver si están con algún puto. A los pinches pastelitos valiendo gorro. Miren. Ok, va muy lento. Y a la goma los pinches pastelitos. Nada de que salgan pastelitos ni que la chingada. Hacer los cachitos a los malditos. Ok, aquí. Checkpoint. Ok, vamos a probar. Uy, están muy, muy, pero muy pocas balas. I have a family. Ajá. Headshot. Ok, ¿quién sigue? Ajá. Headshot. Un chingo de cuidado porque los pinches conejos son unos castillos. Headshot. Ah, está hasta allá, ya lo vi. Ya lo vi, está hasta allá. Ahí va, ¿ya lo vieron? Right there. Headshot. Son los que más bajan vida. Y hay un chingo por aquí. Digo, ahí atrás de esa parte hay conejos. Por eso te ponen eso ahí con la munición. Como diciéndote, órale, güey, ve por la munición. ¡Ah! Un güey clavado. Güey es clavado. No, ok, ni pedo. ¿No puedo subirme aquí?
Está buenísimo. Es que aquí hay unos pinches conejos castrosos. ¿Qué será eso? Hay unos castroconejos aquí. Y no son chidos. ¿What? ¿Qué pedo? ¿Vieron eso? Ok, está muy... Sí. Pero obviamente no me voy a dar la sniper. Here comes the kaboom! Por ahí está el otro. A ver si no me la aplica el hijo de la puta. Lo veo. Damn, that felt good. Sí, la verdad, serles sinceros, jamás he cruzado ese puente. O sea, realmente salió un cañón este pedo. Pero bueno, amigos, hasta aquí dejamos este gameplay. Espero que les haya gustado. Y para terminar, vamos a darle ese cabrón. Cámara, nos vemos. Bye, bye.